Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a estudiar la Orden 5/2022 de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan ciertos aspectos de la formación profesional dual. Y ojo, porque es una ley muy importante, que mejora mucho de los aspectos, sobre todo burocráticos, que hasta ahora tenemos que llevar a cabo para la formación profesional dual, así como también especifica cómo se van a llevar a cabo algunos de los aspectos que ya se han venido cambiando de la FP dual, como son los proyectos flexibles de FP dual. Voy a intentar hacerlo de tirón, así es que si en algún momento veis que miro la chuleta, perdonádmelo. Y vamos a ser breves porque es una ley, que es una orden que tiene muchísimos artículos, y entonces vamos a ir directamente al grano. ¡Vamos allá! Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa. Esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base a lo que yo diga. Bien, comenzamos directamente en el artículo 3, en el que se especifica que la formación profesional dual puede venir motivada ya bien sea por convenios marco realizados por consellería o bien por cada centro formativo que presente sus proyectos de formación profesional dual. En cuanto al artículo 4, nos dice que estos convenios marco, en caso de aplicarse en algunos centros, pues en todos los centros se aplicará el mismo marco, porque ya son convenios que están establecidos por consellería. En el artículo 5 se nos habla de que en aquellos proyectos de FP dual flexibles habrá que justificar por qué llevamos a cabo un proyecto flexible. En caso de que no esté justificado, pues será mejor para todos que apliquemos un proyecto de FP en 2 años ordinario. Es más sencillo y, pues bueno, menos lío, y si no está justificado hacerlo de otra manera, no hay por qué hacerlo. En el artículo 6 ya nos habla concretamente de los proyectos de FP dual ordinarios en 2 años. Lo primero que se nos dice es que durante el primer año solo se podrán realizar prácticas de dual durante los meses de junio y julio. En el segundo curso ya se podrán realizar prácticas de FP dual desde el principio, siempre y cuando, y para que el alumno no se ahogue con tantas horas de trabajo, no se superen las 40 horas semanales, tanto, o sea, sumando lo que es el tiempo en el centro formativo y en la empresa. 40 horas en total, con la suma de los dos. Cuando ya se llegue al tercer trimestre, se siguen aplicando estas 40 horas, pero como el alumno está íntegramente en empresa, pues ya directamente puede estar estas 40 horas de FP dual y se puede alargar hasta el último día de julio. Asimismo, por supuesto, todo esto será respetando lo que es toda la normativa de dual, es decir, horas máximas que se pueden aplicar, cuestiones entre el currículo y las enseñanzas mínimas, etc. Además, y esto es súper importante, si se aplica un proyecto de FP ordinario de 2 años de este tipo, no es necesario solicitar la autorización. Es decir, todo el aspecto burocrático que teníamos que llevar hasta la fecha se simplifica muchísimo. Es suficiente con presentar nuestro proyecto de dual a la dirección territorial correspondiente con 15 días de antelación. Sí que es muy importante, y esto aparece especificado en el artículo 38, que si lo hacemos a mitad curso, no vamos a tener para el tutor de dual las horas que va a necesitar para poder llevar a cabo la dual, no hasta el curso siguiente. Así es que hay que pensárselo muy mucho. Aunque estos proyectos con 15 días sería suficiente, hay que entender que a lo mejor estamos acabando con la vida del tutor porque no va a disponer de las horas necesarias y va a tener bastante faena. En cuanto al artículo 7, nos habla de los proyectos de FP flexibles en 2 años, en los cuales sí que durante el primer curso podemos empezar ya la dual durante el segundo semestre. Pero ojo, porque estos sí que requieren una autorización previa de un curso para el siguiente y realizada dentro de los plazos que consellería disponga para tal efecto. En los artículos 8 y 9 se nos habla de la FP dual flexible a 3 años.
Si miráis en otros vídeos que he puesto, yo en un principio me mostraba un poco reacio a este tipo de proyectos de FP porque veía un riesgo de que el empresario se aprovechara de la circunstancia. Pero la verdad es que viendo la articulación de estos artículos 8 y 9, no tengo ningún miedo y me parece que son muy adecuados. En el artículo 8 se especifica en qué familias profesionales se puede aplicar. Y solo en esas familias profesionales. Y además, Consellería se guarda la posibilidad de especificar dentro de esas familias profesionales qué ciclos concretos. Si queréis ver cuáles son, ir directamente al artículo 8. Lo tenéis aquí en la descripción, todo lo tenéis el link a esta orden. Pero básicamente pues, se refiere a fabricación mecánica, turismo y gastronomía. ¿Vale? O sea, cosas donde va a estar muy justificado. Y en el artículo 9 nos especifica cómo llevarlo a cabo. Lo que nos dice es que si esto va a afectar a todo el alumnado del grupo, entonces se pueden repartir los módulos durante los tres cursos como sea más conveniente para ayudar al alumnado que pueda llevar la formación en empresa y la formación en el instituto. Y si solo afecta a algunos alumnos, entonces durante el segundo curso, el alumnado que va a hacer la dual el tercer año no se matricularía ni de la FCT ni de proyecto, en caso de que exista tal proyecto. Y entonces esto se matricularía en tercer curso, en el tercer año. Y este tercer año podría durar el mínimo para terminar estas FCT y el proyecto o ampliarlo más si es que hiciese falta para la formación en empresa del alumnado, siempre y cuando respetando la normativa vigente respecto a todo lo que hemos estado diciendo, pues de horas, totales, etc. En el artículo 10 se nos habla de que la FP dual se puede llevar a cabo en días no lectivos siempre y cuando esté justificado. Y esta justificación se nos dan las razones en el artículo 13.3, que fundamentalmente se refiere a motivos de horario de la empresa, de formación del alumnado en la empresa y de conciliación de la vida profesional y laboral, personal del alumnado. En el artículo 11 se habla de la compensación económica. Esto es muy importante. Ya vimos que el Gobierno Central en diciembre publicó el borrador del proyecto de ley de formación profesional en el que se decía que toda la FP dual va a tener que estar pagada. Y esto va en la misma línea. Si es un contrato para formación, pues estará regulado. La compensación económica está regulada por ley en función de los contratos de formación y si es por beca, como suelen ser la gran mayoría de los contratos de FP dual, entonces se pagará un 50% del salario mínimo interprofesional en el primer año, un 70% en el segundo y un 90% en el tercero. Pero ojo, esto solo si está el alumnado está haciendo las prácticas de FP dual a jornada completa. Si no está yendo a jornada completa, sino que va a jornada parcial, pues se pagaría en la parte proporcional del salario mínimo interprofesional. ¿Y esto cuánto dinero es? Bueno, pues si consideráramos un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros al mes, redondeando, pues al final un 70% serían 700 euros al mes. Estamos hablando de un segundo año, pues básicamente estaríamos hablando del equivalente a en torno a los 4 euros la hora, que es lo que muchas veces se ha estado pagando ya en los convenios pagados de FP dual. Y estos 4 euros la hora son tanto lo que entra en el bolsillo del estudiante como lo que paga la empresa, porque recordemos que estos pagos están bonificados y por tanto el neto y el bruto son exactamente el mismo, son equivalentes. Por supuesto, el alumnado podría optar también a las becas de transporte y también especifica este artículo 11 que en el caso de instituciones públicas están exentas de este pago, aunque el alumnado podría tener la opción de optar a ciertas becas. En el artículo 12 se nos define lo que es un proyecto de dual, que básicamente es el conjunto de todos los documentos de nuestra FP dual. Y en el artículo 13 nos especifica cuáles son estos documentos, que no voy a entrar en más detalle porque básicamente son los mismos que hasta el momento y si además tenemos que hacer un proyecto flexible, pues sería todo aquello que justificara la necesidad de este proyecto flexible más pues cada una de las características de este proyecto flexible. Y en el artículo 13.3 ya hemos visto también que hablaba de los casos en los que se justificaba trabajar, o sea, hacer prácticas de dual en horario no lectivo, que era, como ya hemos visto anteriormente, conciliación y motivos de horario y aprendizaje del alumnado. En el artículo 14 nos comenta que efectivamente, nos vuelve a repetir, que no es necesario que en los proyectos de FP de 2 años ordinarios haya que solicitar una autorización previa, pero en los proyectos de FP dual flexible sí que sería necesario. En cualquier caso, todos los proyectos de FP dual flexibles u ordinarios
tienen que enviar su proyecto de dual a la dirección territorial correspondiente. En el artículo 18 nos comenta que estas autorizaciones de los proyectos de flexibilización tienen duración de un año y su renovación es automática, lo cual es una maravilla porque hasta ahora las renovaciones de los proyectos de FP dual llevaban bastante trabajo, había que volver a firmar un montón de papeles y tal. Ahora no, esta renovación es automática, excepto en los casos especificados en el artículo 21, que dice que son aquellos casos en los que haya un cambio sustancial del proyecto de FP dual. En los artículos 29 y siguientes nos hablan de las funciones de los diferentes agentes del centro formativo respecto a la FP dual. Director, jefe de estudios, jefes de departamento, equipo docente, tutor de dual, profesor dado de FOL, departamento de orientación, etc. Básicamente, en resumidas cuentas, lo que viene a decir es que tanto el director como el jefe de estudios van a ser los que generen el marco general en el que se desarrolle la FP dual y lleven a cabo las relaciones con empresa. El resto de agentes les ayudarán y el tutor es quien de verdad va a llevar el trabajo de campo, va a ser el que va a estar día a día realizando las labores de la dual, visitando las empresas, tal y como especifica el artículo 42. Básicamente es quien tiene que hacer la labor de campo dura de la dual. Precisamente por eso, en el artículo 38 se especifica cuántas horas se van a destinar a los tutores de dual. Y se dice que esto va a depender fundamentalmente de los criterios de dotación de plantillas de consellería. Pero, lo que pongan estos criterios de dotación de plantillas. Pero las direcciones de los centros tienen potestad para modificar estas horas en un sentido o en otro. Básicamente, si el director es consciente de la importancia que esta tutoría de dual tiene, pues le va a dar las horas necesarias para que desarrolle bien su labor y promocionar la dual hacia adelante. Y si no lo hace, pues al final el tutor se va a quemar y esto no va a funcionar. En el artículo 39 también se especifica que se van a ceder 3 horas para todo el equipo docente, que nuevamente se pueden repartir hacia el tutor o hacia quien se considere oportuno desde las dotaciones. En el artículo 44 nos habla de los seguros, que básicamente si existe ya una normativa de algún seguro específico en algún convenio marco o en lo que sea, pues quedaría cubierto según esta normativa y si no, sería exactamente igual que en las FCT, quedaría cubierto por consellería por el mismo tipo de convenio que consellería haya llegado con la aseguradora oportuna que pues van contratando anualmente. Y por último, los artículos 53, 54, 55 y 58 nos hablan de algunas cosas bastante curiosas de la relación entre la FCT y la FP dual. Concretamente nos dicen que la FCT se podría realizar en una empresa diferente a aquella empresa en la que se ha realizado la FP dual. Además, si lo que se va a aprender en la FCT va a ser lo mismo que ya se ha aprendido en la dual, se podría convalidar tanto parcial como totalmente la FCT por las horas de dual. También se podría hacer lo contrario, si se viese que el alumnado necesitase más horas para aprender aquello que va a aprender, se podría ampliar la FCT. Si estás haciendo dual, también podrías adelantar la realización de las FCTs. Y bueno, básicamente pues lo que vemos es que tenemos un montón de posibilidades respecto a las FCTs y respecto a la dual. Eso sí, si el alumnado que ha hecho dual va a hacer la FCT, hay que asegurarse de que efectivamente se van a aprender cosas diferentes. Bueno, pues estos son fundamentalmente los cambios principales y las especificaciones que nos dice esta Orden 5 de 2022. Yo personalmente pienso que está muy bien, que es un acierto, que las cosas que no quedaban claras quedan mucho más claras positivamente ahora y que burocráticamente se va a reducir mucho el trabajo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, podemos poner más vídeos de estos, si queréis saber algo en concreto, pues me lo ponéis en comentarios y puedo hacer un vídeo al respecto, y ya sabéis, si os ha gustado, suscríbete y dale a la campanita.